Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Dónde estamos hoy, Rubén? En Priego de Córdoba. Priego de Córdoba. El circuito... ¡Córdoba! Córdoba, es brutal. Ya van a regar. Vamos a empezar en breve. Bonito, ¿verdad? El pueblo ahí al fondo. Es guapísimo. Vamos a ir a inscribirnos al seguro y toda la historia. ¡Sí! Y al... ¡Que no me bebé! Allí no vamos a grabar, que hay mucha gente, ¿vale? Rubén, ¿vienes conmigo para acá? Venga, vamos a grabar. Bueno, ya hemos pagado, ya hemos pagado. Ya hay gente rodando, pero es que hemos tardado un rato, ¿verdad? Que rellena la ficha, el seguro, bueno. Ya hay gente muchas rodando. Cosas. No sé si podremos, nos dará tiempo a esta primera tanda, porque es de 35 minutos y todavía no me empezó ni a cambiar. Si no, entraremos en la siguiente. Qué pinta, ¿verdad, Rubén? Sí. Bueno, vamos a empezar a cambiarlo. Bueno.
Pero que no me mueva. Muy bien, muy bien, Rubén, muy bien. Prepárale el agua, papá. 33 minutos. Choca ahí. Me da una vuelta. Ay, no, espérate. Qué recto. Como no se rellene la parrilla. Tírame, Rubén, que no tengo ni fuerza para tirar. Uno, el otro. El otro. El otro. El gordo. Ahora todo a la vez. Todo a la vez. No creía yo que iba a poder echar la tanda entera, 33 minutos. Qué bien, ¿no? Es difícil conocerse el circuito, te equivocas con los saltos. No habéis visto más de un salto que he hecho hasta luego. Y alguno que parece que iba a volar. Por eso, porque hasta luego. Era corto y me creía que era largo. Sí, sí, te hemos visto. Y decía, ¿te se va a salir de las curvas? Salgo de las curvas. ¿Dónde hay agua? Voy a descansar un poco. Voy a estirar los antebrazos. Tengo los labios secos. Yo creo que es de la velocidad. ¡Vamos, Rubén! Vamos a saludar aquí a nuestro amigo Joaquín. Joaquín, hola. Saludos, espérate. ¿Cómo ha ido la primera manga? Cansado. ¿Te ha gustado? Sí, está bien. Yo me he pasado, si hay 20 saltos, me he pasado 24. Hay uno ahí abajo que como la tiras bien, voilà, pero allí... Te he visto a mitad de manga, ¿no? En la subida creo por aquí te he pasado por dentro, ¿eh? Yo es que he ido... Ahora está aquí... He ido tanteando la primera. No, yo igual, yo he ido, el hombre me lo ha dicho, la primera que viene, sí, está, cuidado, cuidado. Digo, sí, he ido tanteando. Pero que no me he cansado ni nada, todavía va a seguir dando vueltas. Yo un poco sí, la verdad, porque he estado todo el rato. Que como no iba fuerte, pues no... Al final apretó un poquito, no mucho tampoco, pero sí que apretó un poco. Porque digo, bueno, el que yo veía que iba muy rápido, me pasa. El que yo veía menos de mi ritmo, digo, aquí. Yo más o menos al final sí, tío. Claro, es que ha estado a los 35 minutos, afuera. Claro, hostia. Bueno, mira, 33 salió también porque...
que me tengo que dar la vuelta para ponerme la pulsera. Bueno. ¡35 minutos, Rubencito! ¡Oh, mira las manos! Lo que pasa es que tú no verás mucho con el polvo, ¿no? Mucho contado. Bueno, yo estoy aquí grabando. Vamos rápido. No sé, ¿tiene barro? Porque sí. Con uno que iba en la pantalla. Adiós, pues entonces habrá grabado poco. Un poco. ¿Me voy a ir aquí, no? Nada, hace poco. Bueno, vamos a comer un poquillo, ¿no? Yo por lo menos. Ya como un poco. Doping, espera. Rubén, dale la vuelta. Para que si no la gente va a saber más que nosotros, ¿no? Esto es nuestro doping. 100% natural, ¿verdad? Uh-huh. ¿De qué sabor es? Piruleta. Si tú lo sabes, de piruleta. Ah, es verdad. No, ya está. Bueno, pues ya nos vamos. Tres manguitas. Buenas mangas, la tercera, ¿verdad, Rubén? La tercera hacía más bien de paseo. Dos mangas de 35 minutos y la segunda de 20 que me han sobrado, vamos, básicamente. Pero estoy reventado. Nos vamos para la casa. Para la casa no nos vamos. Sí, nos vamos a la casa. A la casa no nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos al pueblo, a comer pueblo y a visitar pueblo. Nos vemos, tío. Yo creo que tengo tu teléfono, Déjame. Que te está grabando, no lo digas, que te va un montón de gente. Te estamos haciendo publicidad. Está en Google, yo no tengo privacidad. A ver. Tú eres Iván, ¿verdad? Sí. Iván. Sí. Perfecto. Pues nada. Encantado, tío. Hasta luego. Venga, gracias. Gracias, adiós. Bueno, que vamos al pueblo. Que yo no voy al pueblo. Que yo me voy a la casa, que estoy reventado. Al pueblo que va. No. Al pueblo que va. Eso nada. Bueno, pues al final me han entrado muchas ganas de visitar pueblos y estamos visitando el pueblo. ¿Verdad, Rubén? Sí. Ríete. Así que nada, el vídeo ya lo despediremos en casa, ¿verdad? Sí. En casa ya después descargamos y ya después despedimos el vídeo. Y os cuento un poco las impresiones de la primera rodada en un circuito en condiciones después del verano. De la vida. ¿De la vida? No, del verano. Estamos en el IKEA, tío. En el IKEA. ¿Verdad, Rubén? ¿Qué? Esta mujer nos quiere matar. Bueno, amigos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Necesitaba salir y que me diera el aire. Salí a otro circuito. Bueno, Priego lo conozco. Aunque es verdad que hace
dos, tres años. Bueno, justamente fui el fin de semana antes de partirme el codo. Fui a entrenar allí un sábado y el miércoles siguiente me partí el codo, ¿vale? Y desde entonces no he vuelto a ir. También hay un circuito que está cerrado, ¿vale? Está normalmente cerrado y solamente abren para las carreras y los fines de semana anterior a la carrera para que la gente pueda entrenar y coger feeling y tal. Pero creo que lo habéis visto en la GoPro. He estado hablando con Iván, que es el dueño, y un tío muy apañado, ¿vale? Un tío muy apañado. Y me ha dicho, bueno, que si no pasa nada, en breve ya tendrían todos los papeles en regla y toda la historia para poder abrir todos los fines de semana, ¿vale? Experiencia, o sea, bueno, sí, experiencia del fin de semana o, bueno, como lo queramos llamar. El circuito, bueno, el terreno es brutal. Lo que pasa es que hace falta que llueva, hace falta que llueva. No llueve, no llueve. Pero bueno, no obstante, lo iban regando, como habéis visto. Bueno, no he descargado las imágenes, ¿vale? Porque hoy es domingo, ayer terminé súper tarde, llegué súper tarde, porque mi mujer, bueno, estuvimos visitando el pueblo después, comimos en el pueblo, visitando el pueblo, a la vuelta se quiso pasar, parar, como habéis visto, mi santa esposa en el IKEA. Y cuando llegamos yo tenía la furgoneta tan, o sea, la moto tan embarrada que digo, mira, me paro un lava-lava, le echo un par de euros y ya la guardo limpia. Entre pito y flota casi las 12 de la noche. Una locura. Pero bueno, a lo que voy, que no está lloviendo aquí, no está lloviendo. Y es un terreno que necesita mucha, o sea, necesita que absorbe mucha agua, que cuanta más agua tenga, más bueno se pone. Y con todo eso, estaba bastante, o sea, muy bien organizado, ¿vale? Manga de adulto, 35 minutos, manga de niño, no sé si eran también otros 35, imagino que sí. Manga de adulto, manga de niño, se para y se riega. Manga de adulto, manga de niño, se para y se riega. Así, pues, toda la mañana. Y la verdad que espectacular, espectacular. Yo hice las tres mangas de adulto, las dos primeras de los 35 minutos, 33, 34, vamos, los 35 minutos. La última, a los 20, 20 y poco, me tuve ya que salir, pero es que estuve toda la manga muy... Es que me dolía todo ya, me dolía todo. Pero sí os tengo que decir una cosa. Bueno, amigos, pues hoy es domingo. Ayer, al final, terminé súper tarde, súper tarde. Después de echar toda la mañana en el circuito, que fue una mañana brutal. Necesitaba que me diera aire en el sentido de salir a otro sitio. Prego lo conozco hace mucho tiempo que no iba. Realmente fue justo antes. La última vez que fui justo antes de romperme el codo, una semana antes. Hace tiempo que no iba, pero el circuito está brutal. Es verdad que el circuito está demasiado light, podríamos decir, de como yo lo recordaba. Muchos saltos, la mayoría no tienen recepción, digamos, es salto de absorber o de caer adelante en plano. Yo he echado un poco en falta de que hubiera algo, o sea, de que fueran algunos un poquito más técnicos con su recepción o algo, pero bueno, quitando eso, que bueno, que eso puede ser una apreciación mía, ¿no? Que al final para gusto los colores, pero quitando eso, el terreno espectacular, brutal. Eso sí, lo recuerdo, el mismo recuerdo que tenía de que siempre, cuando está arreglado, está muy bien arreglado, el terreno muy bueno. Tiene que llover. Allí estaban regando, como habéis visto en el vídeo. Bueno, creo que se verá, ¿vale? Porque mi mujer me ha dicho, he grabado todo lo que he podido, pero claro, hay unas vallas, de las vallas no se puede pasar. Dice, no sé, porque claro, cuando se levantaba polvo, dice, no sé. Y yo estoy grabando esto sin haber descargado todavía la imagen. Dice, no sé hasta qué punto se ve bien o no. Si no, pues habrá sido más on board o... No lo sé. Pero bueno, dicho esto, iban regando, muy bien organizado, en el sentido de manga de 35 minutos, adulto, manga de niño, no sé si eran también otros 35 minutos, se paraba, se regaba, otro igual, 35 minutos adulto, niño, riego, adulto, así tal. O sea, tres buenas mangas, yo las dos primeras las he echado de los 35 minutos, la última a los 20 y poco creo que ha sido, ya no podía, pero curiosamente me vengo muy contento, porque mi idea es que como este fin de semana hay carrera allí, digo, allí la mayoría de gente que va a correr va a estar allí. Y quitando a, bueno, tres o cuatro, una forma de hablar, quitando a unos pocos que iban muy rápido, con la gran mayoría estaba ahí. Ya depende si a lo mejor estaba más cansado, aflojado un poquito, pero o me pasaban o yo pasaba, te paso por dentro, te paso por fuera, o sea que con la gran mayoría, con el 80% de los que había allí, estaba peleando entre comillas, digo, joder, digo, pues no estoy tan mal, me he venido con una grata sorpresa. Sinceramente. Pero bueno, dicho esto, anoche ya limpié la moto y todo lo demás. Después de estar todo el día, como digo,
comimos en el pueblo y mi mujer me dijo, bueno, ya que estamos aquí vamos a conocer el pueblo, que siempre que hemos venido ha sido al circuito y nos vamos. Estuvimos visitando el pueblo y después me dice, yo me gustaría pararme en Ikea. En el Ikea, digo, yo no me paro de la furgoneta. Entre que llegué aquí, digo, voy a lavar la moto. Digo, ya que la guardo, la lavo en un lava-lava y terminé entre pit y flota casi a las 12 de la noche. Casi a las 12 de la noche y mañana ya hay que currar. Pero bueno, aquí la tengo. Así que nada, chavales, no me queda otra que deciros lo de siempre. Dadle un buen like, suscribiros, que es muy importante. En la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a todas las redes sociales. Canal secundario, plataforma morada, a todos lados. Dadle un buen like, suscribiros, que es gratis. Es de las pocas cosas gratis que hay en esta vida ya. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!